Mis renegados ninjas clase S, sorpresa. No planeaba subir este fanfic, pero tuve algo de tiempo. estoy muy atareado con algunas cosas, y también fanfic, pero como siempre, no soy dueño de Naruto. Créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, el grupo de Otogakure se habían metido de lleno en la guerra Shinobi. Provoquemos algo en esta estúpida guerra, vamos por el dúo inmortal, asintió el Sanin serpiente, y sus subordinados asintieron también. Pero en un alejado lugar, Rick abrió sus ojos, Orochimaru ha aparecido en escena, habló el rubio con seriedad, ¿por dónde? preguntó Kisame mirando hacia el rubio, ¿qué hablo? Se dirige hacia en donde están Kisame con Kakuzu?», respondió Rick que se había parado, y los cajes que había invocado, tuvieron sus sentidos. Pero aún así, no tenían la libertad de hacer cosas, solo podían hablar nada más, y Payne había saltado hacia una dirección, mientras que se preguntaba qué había pasado. Pero después que se había concentrado del todo, sintió a un chakra conocido, Orochimaru, claro, tenía que ser ese serpiente, decía Pain estoicamente, y miró hacia los cajes que se decían muchas cosas. La noche se acerca, decía Pain mirando en el sol que se estaba escondiendo, y se había sentado, y eso había visto Gara, que solo podía mirar nada más, y habló. Todos se han detenido, lo dijo con seriedad, y todos se habían sorprendido un poco, pero con Shikamaru, ya. Llegó hacia en donde se tenía que encontrar con el resto de los shinobis. Es aquí, nos dijeron que aquí pasarían los que caminan debajo del suelo, respondió un shinobi con seriedad, y Wagakure, habló Shikamaru estoicamente, y todos los shinobis de la dicha aldea, empezaron a hacer varias posiciones de manos, y dijeron, Doton. Aigo Shokutsu, elemento tierra, escarvación de tierra creciente. Gritaron los de Iwa con seriedad y debajo de ellos empezó a moverse erráticamente y un gran domo de tierra se hizo ver para después expulsar a varios Setsu que estaban debajo del suelo. Son muchos, decían los Shinobis que estaban listos para la pelea. Todos, no mueran, hablo Shikamaru con seriedad. ¿Qué haces vaca? Vete de aquí. Tu misión es otra, decían los Shinobis que estaban mirando hacia. Shikamaru, que solo se masajeó su cabeza, y habló, Sasuke, Satsuki, conmigo, habló Shikamaru que empezó a correr en una sola dirección, mientras que los Uchihas lo seguían de cerca, y la batalla había iniciado, pero con Naruto, estaba mirando en una dirección, y todos los revividos estaban desapareciendo poco a poco. ¿Qué pasa? Decían todos los shinobis mirándose el uno al otro. Tu turno, sexu, Hablo Naruto estoicamente, mientras que el nombrado estaba con diversión, porque era la hora de que él sea quien mueva los hilos, porque la noche ya estaba cerca. Qué raro, decía Obito mirando en todos lados, porque los revividos habían desaparecido por completo. No se descuiden, tal vez todo esto sea un plan de los Akatsuki. Me pregunto qué rayos estarán planeando, decía Luchija mirando en todos lados. Porque algo no cuadraba para él. Pero los que estaban batallando con los Setsu, la mayoría estaban satisfecho. No hubo varias perdidas, o eso pensaban, porque seguían siendo muchos. Pero los Setsu se habían hundido en el suelo nuevamente, porque esa fue la orden. Todos, gritó Asuma con seriedad y todos lo miraron con seriedad también, porque esperaban la orden que daría su Jounin a cargo, bien, como todos me escucharon, quiero que hagan un campamento, pero siempre vigilando sus espaldas, porque en la noche, también es peligroso, habló el Sarutobi con seriedad, y todos asintieron, porque la noche estaba llegando, pero con los que fueron hacia el océano, vieron que los revividos desaparecieron repentinamente, y eso preocupó más a Darui, porque aún no habían empezado con su pelea, y va Varios shinobis se acercaban, y el de Kumo los miró con curiosidad, vinimos para apoyar, dijeron los shinobis que acababan de llegar, Darui simplemente había sentido, pero un shinobi había aparecido, y habló, Darui Taichou, esto me dijeron los altos mandos, y era de que hay setsu que se pueden transformar en shinobis como nosotros. Tanto que ni siquiera nosotros mismos nos daríamos cuenta, hablo el shinobi con seriedad, no me mientes, preguntó Daru y sorprendido. Jai, respondió el que estaba a cargo de recibir y también mandar mensajes hacia la base de operaciones, y el moreno miró hacia los shinobis que habían llegado, y hablo, ustedes, deberán vigilar esta zona, los quiero todos aquí, porque nosotros buscaremos una forma más eficiente de marchar hacia el enemigo, y ya tenemos algo en mente, y ustedes sin ofender, pero también hay de Kumogakure, y por eso les diré esto sin rodeos, y es que solo estorbarán en el asalto que tal vez, se venga en la misma noche, hablo Darui con una sonrisa incómoda, y todos los shinobis que recién habían llegado, simplemente asintieron, pero rascándose su cabeza incómodo también. Pero después se habían quedado para vigilar, parecen que son humanos. Pero no debemos bajar la guardia, decía Darui que se sentía mal por apartar a varios shinobis de su lado, porque también había de su misma aldea, es lo que me dijeron los cajes, y otra cosa Darui Taichou, dijo el shinobi, que era proveniente de Konoha, y el moreno lo miró con seriedad, Naruto Namikaze, apareció en ese lugar, habló el de Konoha con un poco de miedo, pero que, acaso ya han combatido, preguntó Darui sorprendido, no porque solo fue para advertirles de algo, no me dieron muchos detalles, y también me dijeron que hubo un setsu transformado en un ambú de mi propia aldea, por esa razón le digo todo esto, hablo el Shinobi de Konoa con seriedad, si paso la defensa del Yondaime, que fue muy rápido en la batalla que tuvimos en la cumbre. No tengo por qué dudar de ti, asintió Darui mientras se alejaba, pero los Shinobis que se habían quedado, miraron hacia Darui con seriedad, qué fastidio, decía un Shinobi, porque lo apartaron del grupo, y miró sin quejarse hacia en donde se ocultaba el sol, pero segundos después, cayó en el mar, mientras que otro había tomado su lugar, pero con el escuadrón de Gara, Shikamaru ya había llegado, y estaba jadeando, qué bueno que apareciste vago, decía Temari con diversión, pero qué problemático no me había topado con nadie, ¿qué está pasando? preguntó Shikamaru con seriedad, se detuvieron, algo los detuvo, respondió Gara que había aparecido en frente de Shikamaru, que estaba serio, trajiste a los Uchijas, bien, porque las cosas se pondrán movidas, hay Uchijas también aquí, quiero que los lideren. Sé que son los hijos de Mikoto Konfugakusan, así que los dejo en sus manos. Hablo, Gara, porque la urgencia en todo esto. Gara, pregunto Sasuke con seriedad, ¿en ese lugar están tus padres? Respondió Gara estoicamente, y eso sorprendió a los Uchiha, y más a los otros Uchiha que estaban en el ejército que estaba liderando Gara. No sé si vendrán hacia este lugar, pero tampoco quiero averiguarlo. Solo me queda ver nada más, porque de lo que estoy seguro es que las cosas se pondrán pe peligrosas, por esa razón, pedí que Chikamaru esté en este lugar, porque si algo nos llegara a suceder, alguien tiene que tomar las riendas del ejército que estamos comandando, respondió Gara estoicamente, bien, asintió Chikamaru con seriedad, porque ahora sabía cómo estaban las cosas, pero Kurotsuchi estaba en el aire todavía mientras buscaba indicios de cómo se daría la pelea, pero los cajes no se acercaban más, solo se habían detenido, y bajó para ver lo que decía Gara, mientras contaba quiénes estaban en los revividos, y todos asentían, porque la mayoría eran solo de cajes nada más, pero con los cajes, todos se decían cosas, pero un Shinobi que tenía la diadema de Amegakure, estaba mirando hacia sus enemigos jurados, y también les decía que si él estuviera vivo, los mataría, y todos se burlaban. De él, y el caje de Iwa, que era Onoki, decía que murió de forma patética. Yo Hanzo de la Salamandra, morí por el Rinnegan, no morí porque fui vencido por un don nadie, respondió Hanso estoicamente. Esto es algo estúpido, la generación nueva, Onoki. Bueno, jamás prometiste mucho, te lo quise decir siempre. Decía un shinobi con diversión, maldito, gruñó el tsuchikaje con furia, Nidaime mizukage, recuerda que estás muerto también, habló un vendado estoicamente, y que se supone que significa eso, aunque ustedes ahora son dos, la diferencia seguirá siendo la misma, reía el segundo mizukage con diversión, que dijiste, gruñó el Nidaime Tsuchikaje con furia, como sea, estar aquí, parado y sin hacer nada, solo hace que me desespere, habló un moreno con seriedad. Y más porque hay dos uchijas que conozco de la tercera guerra shinobi, hablo el moreno estoicamente, es porque también morimos, pero pensar que estaríamos aquí nuevamente, parece mentira que nos mataron, hablo Fugaku estoicamente, yo también estoy sorprendido, decía un casecaje que estaba mirándose su cuerpo, tú te lo merecías. Después de atacar nuestra aldea, y también el tsuchikaje, ambos merecían morir, hablo Fugaku sin emociones, que dijiste, gruñieron los cajes de las otras aldeas con furia, se lo merecían, respondió Fugaku sin miedo, Uchijas, hice pedazos a muchos de ellos en mis días como mizukage, siempre confiándose con su sharingan, decía el mizukage con diversión, te conozco, Osuki Dono, habló Fugaku que estaba con seriedad, jejejejejejeje, me conoces, decía el Mizukaje divertido, claro que sí, todos ustedes, los conozco, no por nada fueron lo mejor de lo mejor de su respondió Fugaku estoicamente, bueno eso va para nosotros verdad, porque el mocoso de Onoki no era alguien fuerte, decía el misukaje divertido, por supuesto, murió por un chico, su nombre es Naruto Namikaze, yo morí por el Rinnegan. Así que no somos iguales, decía Fugaku sintiendo, tu maldito, gruñó Noki con furia, porque lo insultaban sin que él lo pudiera evitar, y por mucho que intentara golpear a los que él consideraba idiotas, no podía, porque no tenía control de su cuerpo, son un grupito muy interesante, decía un pelinaranja estoicamente, esa voz, decía Hanzo que miro en donde había un gran pilar, y ahí estaba Pain, que estaba sentado, eres Yaiko de Akatsuki, sí. Te recuerdo, decía Hanzo con furia, así te quería ver, eres digno de ser la esclava de un dios, que soy yo, Pain, deberás guardar estos hermosos recuerdos, Hanso, porque a nadie le doy este privilegio de tenerlo como mi esclava personal, tal vez debería decirte esclavo, pero el nombre de esclava, te queda muy bien, no pudiste con una deidad, menos ahora que ya estás muerto. Hablo, Pain, sin emociones, maldito mocoso, grito Hanzo con furia, y sigues maldiciéndome, a mí, un dios, que descaro, decía Pain sin emociones, este mocoso, decía el moreno que estaba con furia, y tenía la vestimenta de un shinobi de Kumogakure, eres parecido al idiota que le arrancamos el brazo, el raikage, el caje más fuerte y también afortunado, decía Pain sin interés, y miro hacia los otros cajes, y miro hacia el casecaje, no, quién eres, no te conozco, imposible, soy un dios, pero no te conozco, decía Pein estoicamente, tu maldito, soy el kasekage, el cuarto, grito raza con furia, me reiría, pero estamos muertos, decía el Tsuchikaje onoki con diversión, pero el mizukage dijo, wajajajajajaja, no te conocen, ppfff, decían los otros, que aguantaron sus risas, por esa razón, estoy algo indignado. Conozco a cada parásito que hay en el mundo, pero a ti, no te conozco. Un terrible fallo para mí, un dios, decía Pain asintiendo, y Raza estaba con furia, pero no podía usar sus habilidades en Pain, que estaba sin emociones. Y dime, dios, decía el que se parecía al cuarto raikaje, mientras que Pain lo miró estoicamente. ¿Qué puedes hacer aparte de halagarte a ti mismo? Preguntó el moreno con diversión. Para un dios como yo, no existe eso que puedes hacer, solo tienes que preguntar, que no puedo hacer, porque esa pregunta, y jamás sería respondida, porque no hay nada que no pueda hacer un dios como yo, respondió Pein estoicamente, sin duda está loco, más que Onoki, que decía que podía vencer a Madara, decía el Misukage aburrido, maldito Nidaime Misukage, gritó Onoki con furia, jun, pero es verdad andabas por ahí con los pantalones mojado, diciendo que serías más fuerte que Madara, cuando sabemos, que ese Uchiha loco, era poderoso, respondió el Nidaime Mizukage aburrido, oye oye, Dios, ¿por qué no le muestras tu poder al que escupe rayo?, habló el Mizukaje con diversión, y Pain simplemente dijo, van y el raikaje fue hacia Pain, que estaba sin emociones, que demonios, dijo el moreno sorprendido, es una pena que no estuviera en tu tiempo, porque mi sola presencia, Haría que jamás seas un caje, hablo pein que lo mandó a comerse el suelo. Mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, Rum". con que así es el poder del Rinnegan, decía el y mimi su caje con seriedad. Oye, oye, eso fue impresionante. Decía el y Tsuchikage incrédulo por lo que había visto, el Rinnegan, y jamás pensé que moriría por esos ojos, decía Hanzo con seriedad, y los Uchihas miraban hacia Pain con seriedad también, pero el nombrado estaba como si nada, ahora entienden la abismal diferencia entre unos shinobis como ustedes, que en sus pensamientos tratan de medirse con un dios. Como yo, Payne, hablo al Peli Naranja con seriedad, y los cajes lo miraron con furia, pero más estaban con furia, porque no podían medirse con un portador del Rinnegan, porque estaban muertos, y cuando quisieron iniciar una charla, el Nidaime y su había quedado con sus ojos en blanco, y hablo, Pain, Setsu se encargará ahora mismo, no bajes tu guardia, el resto se dará en la mañana, puedes usar a Luchija si quieres, hablo Rick estoicamente. Como digas, respondió Pain sin emociones, Uchiha, dijeron los cajes mirándose el uno al otro, pero más lo hicieron hacia los Uchihas que estaban con ellos, pero Pain hizo una posición de mano, y ahí había aparecido Madara, pero estaba sin movimiento todavía, qué demonios, dijeron los cajes sorprendidos, y cuando quisieron hacer algo, todos desaparecieron, porque un ataúd los había encerrado Su cara me dio algo de gracia Decía Pain mirando hacia Madara Y afiló su mirada, porque sentía algo en uno de sus ojos Pero lo había negado Y la noche había caído Pero en la base de operaciones Todos los sensores estaban sorprendidos Porque varios shinobis desaparecían Pero después volvían a aparecer como si nada Algo no me gusta Decía Ino mirando hacia los shinobis aliados y hablo, Shikaku-san, varios chakras se pierden, y después vuelven a aparecer, hablo y no con seriedad, y el resto decía lo mismo, la noche fue para los que se pueden transformar en nuestros aliados, decían los cajes que aún estaban ahí viendo la batalla desde un alejado lugar, manden un mensaje hacia los shinobis, al ejército de Gara, que no reciban más shinobis, que Mifune se cuide, que los de Darui también, y más al de Obito Uchiha, que fueron los primeros que entraron en combate, ordenó Shikaku con seriedad y todos asintieron y ese mismo instante ya habían recibido el mensaje y ahora mismo estaban con seriedad pero con naruko, que estaba meditando que me dices mocosa hablo el Kyuubi estoicamente sí y me da igual si comes mi alma porque sabes que hacerme eso es tu misma perdición pero si dices que podré obtener el 100% de tus habilidades, vale la pena intentarlo. En la mañana, atacaremos. Hablo Naruto con seriedad, tú encárgate de batallar, mientras que yo me encargaré de distribuir todo el chakra con armonía, y también buscaré de liberar el poder que tienes sellado todavía, como ese llamado Orochimaru, que tiene el Rinne Saringan. Tal vez nosotros también lo liberemos. Hablo el kyuubi estoicamente, y Naruko simplemente había sentido con seriedad, y Minato se había sorprendido por lo que estaba viendo, porque Naruto por unos segundos se hizo de color dorado, con ollaro mira cuán talentosa es, ni siquiera está en la cascada de la verdad, decía B sorprendido, tal vez el Kyuubi está dispuesto a batallar, respondió el HB con seriedad. Lo que significa que en la mañana será un ganar o ganar, habló B con seriedad. Y todos los cajes que quedaban se sorprendieron por lo que dijo el hinchuriki del los colas. Con que sí, ¿qué tal si vamos todos? Preguntó el rey con seriedad. Ir hacia ellos es lo que menos esperan, dijo Shikaku que ahora no sabía qué hacer, porque no, las cosas se pusieron muy feas. Ir por todas mañana sería más eficiente, ya no sé qué pensar, pero aún debemos estar aquí. Habló Shikaku mirando hacia los cajes, yo me voy a quedar, pero ustedes lleven mi Kunai, respondió Minato con seriedad, y todos asintieron, mientras decían, mañana termina todo. Pero con los del grupo de Gara, vieron que varios Shinobis se acercaban, probaré con uno, dijo Gara que cerró sus ojos, y mandó su arena, y todos los que sabían del truco de sus enemigos rezaban porque Gara no vaya a matar a uno de sus aliados, pero cuando Gara había atrapado a uno, rápidamente se hizo un setsu blanco, y murió aplastado, y todos se sorprendieron, y ahora mismo corrieron hacia los nuevos shinobis, que se habían transformado en setsu, y estaban batallando como si nada, pero hubo uno que estaba aterrorizado, mientras decía, enemigos, enemigos, estoy rodeado, lo decía gritando, y todos lo vieron con una gota estilo anime, porque tuvo las Suerte de no ser el que eligió Gara, demonios, solo hay un shinobi verdadero, decían los que habían aniquilado a varios setsu transformado, ¿qué demonios está pasando? preguntó el shinobi de Iwa mirando hacia sus aliados, ¿por qué seguiste a ese grupo? preguntó Gara con curiosidad, bueno, estaba mi hermano. Y también mi cuñado, pero se transformaron en Sepsu, decía el Shinobi de Iwa un poco asustado, y Gara estaba contándole todos los detalles, y el Shinobi ya sentía con miedo, porque tuvo la suerte de no morir por la arena de Gara, y también por sus aliados, vigilen, y cualquier Shinobi que no sea de nuestro ejército, lo matan, pero también, miren con cuidado si no hay un Shinobi como el que encontramos recientemente, es un golpe de suerte nada más. Hablo Gara con seriedad, y todos asintieron. Porque ellos no tenían infiltrados, porque Shikamaru hizo un listado, y ahora mismo todos tenían una cinta de color blanco en su brazo derecho, y la orden era que si uno caía, que se lo quitaran, porque los Setsu no lo sabían, y esa era la señal que ellos estarían en el más allá, pero con Hidan y Kakusu. Estaban caminando con tranquilidad. Cuando una persona los había interceptado, Ku, 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 Kakusu, Hidan, mis antiguos compañeros, decía la Sanin serpiente con diversión. Orochimaru, tu cabeza, valdrá mucho, decía Kakusu con diversión también. No lo creo, Kakusu kun, en la noche, es para nosotros. Los serpientes, hablo Orochimaru con diversión, no me digas Orochimaru, dijo Hidan que dio una gran sonrisa, pero era uno peligroso, y que se. Se hizo de blanco y negro al mismo instante, y fue perforado en todo su cuerpo, porque varios huesos salieron del suelo, demonios, que no ven que me duele, gritó Hidan con furia, aún está vivo el idiota, decía una pelirroja con seriedad, no puedo sentir sus chakras, como rayos lo hacen, decía Kakuzu mirando en todos lados, porque después rápidamente empezó a correr a toda velocidad y de su cuerpo salieron cuatro máscaras, Kakuzu, rápido, gritó Hidan con seriedad, y el nombrado mandó un jutsu de viento, y que había cortado los huesos que salieron del suelo, mientras que después, Hidan rápidamente se había liberado, y arremetió en contra del mismo suelo, si vienes de ahí, es porque ahí tienes que estar, maldito RG que le crece huesos de más, gritó Hidan, pero varios huesos salían rápidamente, pero Hidan los estaba esquivando con mucha diversión, no Dejen que los corte, habló Orochimaru con seriedad, lastima Orochimaru, porque es tarde, gritó Hidan que ya estaba cerca del suelo, pero un Shinobi con seis brazos le había dado una patada en toda la cara de Hidan, y que hizo que saliera volando mientras decía, ah, otra vez, no lo sentí, decía Kakusu sorprendido. Malditos idiotas, ¿qué eres? Un chico de seis brazos, tantos brazos para darte placer, eres el pagano más descarado con el que me he topado, decía Hidan molesto, ppfff, decían unas voces, y eso escucho Kakusu, los tengo, sigue así Hidan, habló Kakusu con diversión, mientras decía, Katón, Endan, y el fuego Katón arrasó con todo a su paso, y varios shinobis habían salido de su escondite, maldita sea, sin duda fue gracioso, pero tenían que seguir escondidos, decía Orochimaru un poco molesto, pero el que le dijeron pagano descarado, estaba colérico, más paganos, un gordo, que se parece a la luna que llamate meses atrás, un chico de dos cabeza, para tragar con más placer, Wakala, dos zorras de cabello rojo, y un chico intelectual, que seguro ama mucho a Orochimaru, como el chico albino, Gen, decía Hidan aburrido maldito, gritaron todos los que fueron insultados, pero un suijetsu estaba escondido todavía, y no saldría hasta que Orochimaru se lo ordenara, porque los Akatsuki no se habían dado cuenta de su presencia, y quería que siguiera de ese modo, no les diré que se calmen, así que pueden matarlo, habló la Sanin serpiente con una gran sonrisa, que sus shinobis devolvieron, y corrieron hacia hidan, pero Kabuto estaba con seriedad, porque estaba mirando la pelea nada más, mientras que los cinco de el sonido, hacían todo lo posible por encestar un golpe hacia Hidan, que se movía a toda velocidad, Kimimaru, cuando el jacinista baje su guardia, ataca tú, y hazlo rápido, dijo Kabuto estoicamente, y el nombrado simplemente había sentido, cuanto lo siento mocoso, pero eso no hará que completes esa orden dijo Kakuzu que estaba cerca de los que eran shinobis de confianzas de Orochimaru que se habían sorprendido porque Kakusu le había dado una patada a Kabuto que salió volando y a Kimimaru lo agarraron de su cuello, pero después desapareció en un Shunshin y ahora estaba Orochimaru que estaba con una gran sonrisa y solo dijo Shinra Tensei y Kakusu salió volando mientras decía, Ah, te olvidaste de mí, kun no soy alguien que se quedara para ver cómo sus amados soldados mueren, no, 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 ahora mismo ustedes morirán, decía Orochimaru con diversión, y todos los del sonido sonrieron con diversión, no me digas, habló Hidan que rápidamente balanceó su guadanía en Orochimaru, que solo dijo, Shinratensei, pero fue cortado en su mejía, maldición. Gritó Orochimaru con furia, pero Hidan solo dijo, ah, pero también, rápidamente le había dado una probada a la sangre de Orochimaru, corre serpiente, porque llegarás tarde a tu funeral, decía Hidan con diversión, mientras hacía un círculo en el suelo, pero se había agachado, y se sorprendió por eso, porque sintió una punzada en toda su pierna, y vio que fue herido, Hidan, ¿qué demonios pasa? preguntó Kakuzu con seriedad, mi, mi pierna, ¿qué demonios? Grito Hidan con furia, depo Mi Michou, habló una voz con diversión, un jutsu de agua, habló Hidan sorprendido. Ja 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 ja, gritó Orochimaru con diversión, pero Hidan puso su guadanía en el ataque de Orochimaru, y un gran estruendo se hizo escuchar, Rum y cuando kakuzu quiso correr sintió una punzada en su pierna maldito mocoso gritó kakuzu con furia y mandó a sus máscaras en su contra pero aparecieron los otros shinobis para respaldar a su que estaba con una gran sonrisa pero kimimaru con kabuto ya habían llegado hacia hidan que los miró con furia pero no pudo hacer nada para contraarrestar sus ataques porque hidan fue clavado en sus costillas sin que se pudiera defender y solo dijo Grito Kakusu que había corrido hacia su compañero, pero Suijetsu sumando varias balas de agua a toda velocidad, para la furia de Kakusu, que sus máscaras no podían con el Ozuki que se movía a toda velocidad, porque también estaba siendo protegidos por otros shinobis del sonido que estaban transformados con la marca de maldición. Y todos se movían a toda velocidad, y eso veían todos los que estaban en un campamento improvisado, porque las explosiones se podían ver muy bien, y varios árboles se caían a lo lejos, y también se elevaban, y todos recibieron informes, de que era la Sanin serpiente con su propio escuadrón, y que también, estaban batallando con dos de Akatsuki, y la pelea se estaba dando por varios minutos ya, pero con los que estaban batallando, rindete hidan, decía Orochimaru con diversión. Malditos, tienen a alguien que oculta sus chakras, decía Hidan con furia. Q, 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 exactamente, respondió el Sanin serpiente con diversión. Debe de ser una de esas zorras de cabello rojos, decía Hidan con furia. Pero Kimimaru con Kabuto empujaron más sus Kunai, mientras que Hidan escupía más sangre. Malditos sean, los mataré, en serio lo digo, gritó Hidan con mucho rencor. No lo creo señor inmortal, habló Kabuto con diversión, y Orochimaru sacó su lengua, mientras decía, les dije a tus líderes que los mataría, y sería a cada uno de ustedes, y empezaré contigo, decía Orochimaru que puso chakra de viento en su katana Kusanagi, y que poco a poco, estaba atravesando la guadanía de Hidan, maldito serpiente, gritó Hidan con furia, y se había levantado rápidamente, pero se hizo una gran herida en sus costillas, que sorprendió a Kimimaru con Kabuto. Están muertos, gritó Hidan con una furia incontrolable, y mandó una patada hacia Kabuto, que salió volando, mientras que a y Maru le clavaron una estaca de color negro en todo su hombro, y también le dieron una patada, y Hidan enfocó toda su atención en Orochimaru, que se había sorprendido un poco. Pero después sonrió, mientras decía: Karin-chan es alguien especial, ¿acaso no lo crees así? Jugó, decía Orochimaru con una gran sonrisa, muere, gritó una voz que parecía estar enloquecida, y Hidan fue aplastado como si no fuera nada, y una gran explosión se hizo ver: ¡Rum! Y todos salieron volando, menos Orochimaru, lo maté, mate al idiota, decía un peli naranja con una sonrisa enloquecida, y Orochimaru miró hacia el de Akatsuki, que su cabeza había explotado por completo. Estudié muy bien sus habilidades, mis amigos de Akatsuki, a los únicos que no conozco bien, son a los tres monstruos, Kisame, Rick con Naruto, pero al resto, los tengo muy bien estudiados, decía Orochimaru mirando hacia Hidan, y habló nuevamente. Uno menos, gritó Orochimaru con diversión. Shaaaaaa, gritaron sus subordinados también con seriedad, aunque fue una victoria, imaginar que Hidan nos ha acorralado, tanto que necesitamos que Jugo salga en escena, los Akatsuki son un peligro, decía Kabuto que pensaba en la patada del jacinista que ahora mismo estaba sin su cabeza, y todos miraron hacia Kakuzu, que se había sorprendido un poco. ja. ja, 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 ja ahora te toca, gritaba Jugo con una sonrisa llena de maldad, y Jugo había corrido haciendo donde estaba Kakusu, y el resto lo seguía de cerca. Siempre había detestado sus tonterías de Hacín, pero creo que me quedaré con su templo de oro puro. Pero también, ojo por ojo, hablo Kakusu, que había dado varios giros a toda velocidad, mientras que había dado un puñetazo hacia una dirección. Y todos vieron que la cabeza de Jugo salió volando por los aires, para la incredulidad de sus aliados y todos vieron que en la mano de Kakuzu, había un puño de hierro, que también emanaba fuego, no estuve desaparecido solo para esta guerra, me había preparado también, decía Kakuzu con diversión, y corrió hacia los del sonido, como te atreviste, decía Orochimaru que estaba con furia, porque jugó, era donde él, sacaba sus sellos y también sus experimentos, y cuando Kakuzu estaba cerca, simplemente recibió una onda de choque poderoso, y salió volando mientras decía, ah mientras que también una gran explosión se hizo ver pero rápidamente se había estabilizado mientras que de nuevo había corrido y Orochimaru lo estaba siguiendo mientras que ambos se movían a toda velocidad te estás volviendo lento, Kakuzu-kun, algo anda mal con tu cuerpo, decía Orochimaru con diversión. Maldición, gruñó Kakusu, porque Orochimaru tenía razón, y el Sanin serpiente se había agachado, mientras que Kabuto con Kimimaru dieron una doble patada en Kakusu, que salió volando, mientras que detrás de Kakusu aparecieron otros Shinobis de Oto, que le dieron un puñetazo en toda su espalda, pero las máscaras entraron en su cuerpo nuevamente, y cuando quiso agarrar a sus agresores. Con sus manos, sintió dos punzadas en sus manos, y miró hacia su hija, que estaba con una gran sonrisa. Maldito mocoso, gruñó Kakusu con furia, pero Kabuto con Kimimaru destruyeron dos máscaras. Eres mío, gritó el Shinobi que tenía seis brazos, y que también hizo pedazos una máscara. Y cuando Kakusu quiso salir del campo de combate, Orochimaru con una gran sonrisa dijo, "Banzo Tenin", y Kakuzu fue atraído hacia el sanin serpiente, y todos sus shinobis arremetieron en contra de la Katsuki, que solo pudo abrir sus ojos nada más. Pero Orochimaru le había arrancado su cabeza. Esta sensación, este sentimiento que te dice que eres alguien que puede ser una gran amenaza para tus propios agresores, es asombroso, decía Orochimaru con una gran sonrisa. Nani, dijo Rick mirando en una dirección. Kakusu, Hidan, dijeron los otros de Akatsuki sorprendidos. Orochimaru, dijo Naruto con seriedad, pero lejos de ahí, y abrió sus ojos, y habló. Buenas noticias, muy buenas noticias, el escuadrón de Orochimaru San, derrotó al dúo inmortal, solo tuvieron una baja, hablo y no con una media sonrisa, y todos los que estaban ahí. Solo dijeron, sí, sin duda este escenario vio al sabio, decía Hiraya con una media sonrisa. El dúo Inmortal fue derrotado, decía Minato que estaba feliz por eso, y no era el único, y eso llegó hacia los otros shinobis, que se sorprendieron, y eso llegó hacia en donde estaba Gara, que hablo, dos miembros de Akatsuki ya no existen, vencimos a dos de ellos. El dúo Inmortal fue vencido por Orochimaru de los Anin, hablo Gara con seriedad, gritó. Todos con euforía, Hidan, decía Shikamaru sorprendido, porque él era quien mató a su amigo, pero ahora ya estaba muerto, Nara, deberías estar contento, el idiota murió, decía Temari con una media sonrisa, sí, pues no sé cómo sentirme, él mató a mi amigo, estoy feliz, pero también parece mentira, respondió Shikamaru sin saber cómo sentirse. Y la rubia de Suna simplemente había sentido, ¿será que está muerto? Decía Shikamaru incrédulo todavía, Shikamaru, Chouji fue vengado, decían los Uchijas mirando hacia su compañero de academia, que solo dio una media sonrisa, porque no sabía qué decir, y solo asintió, pero con Orochimaru, atrapemos a unos Zetsu, y reviviré a estos sujetos para mi propio disfrute personal, y haré que combatan con los mismos Akatsuki, decía Orochimaru divertido, y su subordinado asintieron, llévense muestras de sangre de Hugo también, porque lo clonaré a su debido tiempo, mató a uno de Akatsuki, necesito su sangre todavía, dijo Orochimaru con seriedad, y sus subordinados asintieron nuevamente, que bueno ya estudié bien estos terrenos, y por esa razón traje a esos dos conmigo, Hugo era un plus nada más pero ahora, las cosas me salieron bien, tal vez después que mate a más de Akatsuki, también me haga con las naciones elementales, maldición, no, aún no, no pienses en tonterías, decía Orochimaru para sí mismo, y se había calmado, porque su meta era acabar con los Akatsuki nada más, y después irse por ahí, en donde nadie lo moleste, y asintió para sí mismo, porque quería tener esa idea en su cabeza, pero lejos de ahí, Sasori-senpai, decía de Idara con seriedad, su son unos debiluchos, pero quién sabe, respondió Sasori con diversión, porque ahora mismo, no había dos de ellos, descansemos un poco, y después, matemos a todos los samurai de un solo golpe, dijo Sasori con diversión, y de idara simplemente había sentido, y esa noche, los shinobis no paraban de hablar, que dos de Akatsuki ya no existían. Y no veían la hora de combatir al día siguiente, y no eran los únicos que pensaban de la misma manera, y horas después, el sol estaba saliendo nuevamente, hora de despertar bellas durmientes, grito de Hidara con una gran sonrisa, y todos escucharon eso, mientras que después, había hecho que baje una arcilla gigantesca, mi arte, es una gran explosión, lo dijo con una gran sonrisa, mientras que una gran explosión se hizo ver, rum la batalla ha comenzado, decían todos sorprendidos, y aparecieron nuevamente los revividos, mientras arrasaban con todos sus enemigos, y los cajes aparecieron nuevamente, mientras que se encaminaban nuevamente hacia una sola dirección, los he encontrado, decía una voz con diversión. Orochimaru, dijo Rick estoicamente, mi amigo Rick, puedo decirte amigo verdad, decía Orochimaru con una gran sonrisa, y Orochimaru afiló su mirada, porque recibió una llamada de Hino, y Orochimaru asintió con seriedad, ya veo, ya Naka, hablo Rick estoicamente, y cerró sus ojos, Naruto, Orochimaru llegó hacia mí, habló el rubio estoicamente, bien, me haré cargo del resto, respondió Naruto estoicamente, y Rick se había levantado lentamente, y miró a en donde estaban los del sonido, Kisame Senpai, decía suijetsu con diversión. Pero que tenemos aquí, mocoso. Sí que creciste, pero aún así, eres alguien de virucho, que te trae por aquí. ¿Acaso viniste a decirme que me vas a matar? Pregunto Kisame divertido. Esa es la primera razón por la que vine, respondió Suijetsu con diversión todavía. Interesante, pero creo que los haré comida para tiburones. ¿Acaso no lo crees así, serpiente? Hablo Kisame con diversión, pues lo veremos, respondió Orochimaru estoicamente, y un ojo estaba con seriedad. Orochimaru ha llegado al campo de combate, pero está muy lejos de aquí, y está enfrente de dos de Akatsuki. Hablo Gara con seriedad, pero con los nombrados. Muéstrame lo que puedes hacer, mi pequeño Rick. Hablo Orochimaru con diversión, claro que sí, respondió el rubio con diversión porque ya estaba cerca de Orochimaru, que por mucho que tenía el rine saringan, se había sorprendido como nunca, y recibió un puñetazo en toda su cara, y el rubio de Akatsuki mandó su puñetazo en Kimimaru, que sacó unos huesos, pero de igual forma, salió volando, y el resto también recibió un puñetazo por parte del rubio que estaba con diversión. La inexperiencia en no poder manipular esos ojos, es muy asombroso, viniste con esa inexperiencia ante mí, pensando que te tendría miedo, hablo Rick con diversión, mal, maldito seas, decía Orochimaru que estaba con mucho dolor, porque eso no lo vio venir, jejejejejejeje, pero qué monstruo, siempre me sorprendo con esos rubios, decía Kisame con diversión, y Orochimaru se había levantado completamente, y miró hacia el rubio con furia, mientras que Rick activó sus ojos. Hasta que había formado el Rinnegan, serán testigos del gran poder que tenemos, habló el rubio estoicamente. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, la guerra es algo grande, y pues, las peleas más fuertes se vienen, y me cuesta mucho hacerlas, pero lo haré pase lo que pase, y si no subo fanfic mañana, es porque no termine los fanfic XD, pero si subo, bueno, es porque lo subí XD, por dos, pero bueno, espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.